Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de ayer hablamos sobre García Lineras, perdón, sobre de que su comportamiento demostraba un claro caradura, que es un caradura, que es un completo sinvergüenza. Pero el presidente de Bolivia no se queda atrás. Lo que tenemos aquí es el tema de este video. El presidente de Bolivia, Evo Morales, hace ya un par de semanas empezó a publicar en su Twitter opiniones en inglés. Muy curioso que empiece a adoptar el lenguaje, la lengua del imperio, que tanto con tantas ganas, de una manera muy ferviente, muy poderosa, empezó a criticar. Criticando el imperio para que al final empiece a ejercer el idioma para poder comunicar a la gente de la manera que a él le convenga, lo cual está bien. Oye, yo no me quejo de que haga publicaciones en inglés. Lo que sí hago notar es que es bastante hipócrita, es muy hipócrita el criticar al imperio para que después trates de, por medio del idioma que es el inglés, tratar de engañar a la gente aún más. Porque muy seguramente allá en el imperio o a la gente en Estados Unidos que realmente no estén tan empapados en cuanto al tema del que se debate aquí en Bolivia sobre la repostulación, y la gente que ya está tomando bandos como es la Iglesia Católica, no están tan al tanto allá como si lo estuvieran viviendo, ¿no? Es obviamente claro. Pero bien, vamos a leer los tweets del presidente Morales, que vamos a aclarar desde el ya. Obviamente Evo Morales no habla inglés, obviamente no habla inglés y mucho menos lo escribe. Por lo tanto, la persona que está detrás de estas publicaciones no es Evo Morales, pero es la cuenta oficial del primer mandatario de Bolivia, eso sí. Bien, vamos a leer. Nuestro santo patrono en Orinoca es San Francisco, el santo de los pobres. Ahora tenemos al Papa Francisco como jefe de la Iglesia Católica y estamos pagando una visita a una unión que toma su nombre. Tal vez es un presagio pensar en los más pobres, la forma en que la Iglesia Católica y otras religiones, seguimos por acá, la Iglesia Católica está al servicio de los pobres. Esto es lo que nuestro hermano aquí añade a esta personalidad del catolicismo, nos enseña, por ejemplo. Sin embargo, hay algunos obispos de la jerarquía católica que se inclinan hacia el poderoso, la derecha, y traicionan a Jesucristo. El primer socialista de la historia, es que aquí yo difiero bastante. Aquí yo difiero bastante. ¿Por qué? Jesucristo, uno de los exponentes máximos de la fe cristiana, que también del catolicismo. Evo Morales, o por lo menos este tuit, lo menciona a él como el primer socialista de la historia. ¿Cuándo? Si tomamos en cuenta cómo es el socialismo moderno de hoy en día, que para nada es lo que debería de ser, que normalmente optan por regalar, por dar subsidios, por ofrecer. ¿A cambio de qué? A cambio de que la persona a quien le están dando algo gratis, bonos, subsidios, paquetes de canasta familiar, a cambio de que esa persona condicione su apoyo, condicione el apoyo, ¿para quién? Para la persona, para el partido político que le está regalando estas cosas, que le está otorgando estos subsidios, que le está dando estos pequeños bonos, que vete tú a saber cuánto dinero más realmente se podría dar, o a qué área se le podría invertir, por ejemplo el área de la salud, educación, que se le puede sacar mucho más provecho que simplemente regalarlo. Está tomándolo como si Jesucristo regalara o hubiera regalado, de la misma manera en la que el socialismo de hoy, el socialismo moderno, lo hace, lo cual no es así. Según las escrituras,
Jesucristo enseñó con el ejemplo. Jesucristo no te otorgó, no te regaló. Por ejemplo, en la historia en el que se multiplican los panes, ¿no? Y los peces. Según la Biblia, la historia es que se multiplican, pero conversando en otras oportunidades con lo que son padres, el mensaje no era tanto de regalar, de que por arte de magia se iba a aparecer mágicamente el pescado, sino que la historia, un tanto diferente, es en realidad esta, que las personas que tenían ahí peces y panes no compartían lo que tenían, así que Jesús lo que hizo fue juntar todo de todas las familias, y así alcanzó para poder alimentarse todos. Se enseña el compartir, se enseña el compartir, no el regalar, no el ofrecer, condicionando el apoyo. Más adelante, lamentamos ver que algunos de los líderes de la Iglesia Católica se comportan de manera en la que algunos actuarían a lo largo de la Inquisición. Algunos incluso intentan eliminarnos políticamente. El cristianismo abraza la solidaridad, la fraternidad y la complementariedad, perdón. No implica ni la discriminación ni la persecución. ¿A qué viene este tuit? Este tuit viene a que hace un par de días unas personalidades de representantes de la fe aquí en Bolivia dieron una opinión, y es la siguiente: que el que se habilitara a Evo Morales a un cuarto posible mandato dejaba un futuro incierto para Bolivia. ¿Por qué? Y es que está claro, y es que está muy correcto lo que se está opinando. Y es que, ¿qué pasa? Que la constitución política del Estado prohíbe al presidente volver a intentar un cuarto mandato. ¿Eso qué quiere decir? Pues que da a entender que como el presidente está intentando volver a participar y que lo elijan nuevamente, está demostrando de que las leyes no lo afectan a él, de que la constitución política del Estado no lo afectan a él. A otros sí, pero no a él. Por lo tanto, es una verdad lo que están diciendo, que el Tribunal Supremo Electoral está dejando un futuro incierto para Bolivia, porque dan a entender de que las leyes no se aplican para el presidente. Entonces, aquí no existe un ataque al presidente, aquí no existe una manera de eliminarlo políticamente, aquí no existe discriminación, aquí no existe ninguna tontería que se vaya a inventar el presidente con tal de quedar bien, y que, para rematar, lo está posteando en inglés. Pero vamos a ver una respuesta que me encanta y que está en una lengua originaria, en un idioma originario. Pero obviamente esto no lo vamos a entender, y yo me incluyo porque yo no hablo una lengua originaria, sino que esta es la traducción. Hermano Evo, no está bien lo que dijiste anoche. Un día criticas a la Iglesia Católica y al día siguiente hablas bien de ellos y les alabas. No vivas, no camines sin pensar bien lo que dices. Una respuesta que me gusta porque también es verdad. Es verdad porque en videos anteriores vimos cómo Evo Morales atacaba a la iglesia, cómo Evo Morales no entendía lo que es algunos mensajes bastante claros en cuanto a las drogas en Bolivia, a que estaba invadida por el narcotráfico, gobernada por el narcotráfico, pero él lo entendió como si fuera un ataque personal a él mismo, a Evo Morales, lo cual no es así. Entonces se da una seguidilla de ataques de Evo Morales hacia la iglesia, hacia el catolicismo, pero Evo se enoja
Pero Evo se enoja cuando dan una opinión respecto al futuro incierto en Bolivia. ¿Por qué me gusta esta respuesta? Porque hace un par de años el presidente Evo Morales estaba promocionando esto. El idioma nativo ya es requisito de pertenencia laboral en el Estado. Los servidores públicos deben manejar uno de los 36 idiomas originarios, además del castellano, para su permanencia laboral. El uso de la lengua también es requisito para un cargo público, según la ley 269, anunció ayer el Viceministerio de Descolonización. Entonces, ¿qué pasa? Evo Morales no habla ninguno de los 36 idiomas originarios. García Linera no habla ninguno de los 36 idiomas originarios. Muy interesante cómo exigen algo que ellos no cumplen. Y es que esto, ustedes ya deben de saber muy bien que esto viene ya desde hace tiempo. El exigir algo, pero que ellos no lo cumplen. Que para los simples ciudadanos comunes y corrientes sí aplica la ley, pero para ellos no. Para ellos no. Ellos están por encima de la ley. Y ojito con esta advertencia, advertencia de Evo. Retiro el presidente Evo Morales, dijo el 27 de julio en Puna, Potosí. Desde el 6 de agosto vamos a despedir a los funcionarios que no sepan hablar una lengua nativa. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú? Aquí yo no estoy mintiendo, aquí yo no estoy dando una información equivocada ni estoy desinformando de ninguna manera. Todo esto son noticias, todo esto son posts públicos, todo esto viene por parte de algún periódico, de algún post público que tienen referencias. No me lo estoy inventando yo. ¿Qué opinas tú? Pues vaya, a mí me encanta, sigo reafirmando esto, a mí me encanta la respuesta. Me gusta la respuesta porque Evo Morales ni la va a entender y es una respuesta verdaderamente real. O sea, que está diciendo la verdad. Bueno, muchas gracias por ver este video. Un cordial saludo, yo soy Hilo. Y por cierto, el siguiente video va a tratar del día de la mentira, de esa excusa barata y ridícula que dan los masistas y que especialmente da Evo Morales y Álvaro García Linera. Gracias por ver este video y hasta luego.